¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Buenos días. Déjame que regule niveles y volúmenes y cosas. Igual grito más. Igual me quedo sordo ahí. Chale, de guapo. Ese maquetas CNC ahí, crack. Solucionando incidencias y arreglando cositas de los insertos. Ya me he podido poner al día. Mentira, porque todavía no he dado la orden de recogida de los últimos insertos que ha hecho. He estado, gente, la última semana ha sido bastante caótica. ¿Por qué? Porque Enoch se casaba. Así que he estado viernes, sábado y domingo en Bilbao para la boda. Me lo he pasado muy bien. Mucha gente de luz. Pero es que además esa misma semana en la que tenía una boda, Miki, el compañero de Farlands, me invitó a participar en la Indie Spain Jam 2023 como diseñador. No era el plan en absoluto, pero comentó que estaba en esta jam, en un equipo grande, y yo le dije, hostia, pues más adelante, si hay otras jams, yo pensando que esta jam estaría ya cerrada, le dije, pues a mí me molaría participar. Mi rol o mi especialidad, digamos, lo que yo domino en el mundo del desarrollo, normalmente no tiene cabida en las jams. Porque si se juntan tres personas, un equipo así más o menos estándar, suelen ser el programador, el artista y después el músico. Y el diseño lo hace el programador y el tal lo hace el otro. Y siempre hay más gente banda que gente especializada, ¿sabes? Por lo que no tendría sentido meterme yo como una tercera persona a diseñar y hacer un GDD y ese tipo de cosas. Y le dije, pues más adelante, si hacéis otro grupo grande como el que habíais hecho, pues yo, guay, me apunto. Y resulta que es que en este grupo no tenían diseñador. Así que me hizo el lío y acabé metiéndome ahí en la jam. Así que me he pasado esta semana de boda y participando en una jam. Y ayer lunes entregamos el juego. Como a las 5, una hora antes de que se acabase el plazo. Y ya está, ¿vale? Ya está. Y ayer pude aprovechar y más o menos empezar a ponerme al día con todo, porque después de una semanita que no he podido hacer gran cosa y de las anteriores que he estado en una quedada en Barcelona, llevando Farlands a Indie Dev Day, en Comic Con en Asturias, en Gamescom en Alemania. Digamos que llevo 2 meses de pam, 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 pam. Y ahora por fin tengo al menos un mes entero donde no tengo ningún evento, donde no tengo nada, donde puedo centrarme en mi trabajo y lo que me gusta y volver a la rutina y poder hacer directos con cierta consistencia. Porque estoy además hablando con cosas de cosas con Twitch y cada vez que tengo una reunión con la chica de los partners se me cae la cara de vergüenza de lo mal streamer que soy. Es decir, está ahí, a ver cómo podemos montar esto, cómo puedes hacer tal y yo en plan... Es que me voy 2 semanas y no voy a hacer stream y después vuelvo y haré stream un día porque tengo una promo y ya está. Es bastante cabre, la verdad. Y la chica de Twitch en plan, no, porque las métricas, porque tal, yo es que me da pena mirarlo. Pero bueno, eso ya está, ¿vale? Eso ya está, ya hemos entregado el juego. Y lo que vamos a hacer hoy, si os apetece, es... jugar a los juegos de los compañeros, ¿vale? Voy a ver si esto lo tengo medio bien puesto. ¿Vale? Si traigo esto aquí, estos de aquí son los juegos de los compañeros, ¿vale? Todos estos son los juegos que se han enviado para la Indie Spain Jam 2023. El mío está por aquí en medio. Bueno, el mío, el nuestro, perdón, que somos un equipo de 12 personas. Mío no hay nada. Es todo del equipo, de la comuna hippie. He estado probando algunos, ¿vale? He probado estos. Y la cosa es que, por cómo funciona esto, yo no tenía ni idea, ¿vale? Yo es la primerísima vez que participo en una jam. He hecho de jurado como 4 o 5 veces, pero es la primera vez que yo activamente participo y mando un juego. Por lo visto, por cómo funciona esto, hay como varias capas de revisión. Y la primera, las evaluaciones las hacen los propios participantes. De manera que no solamente haces el juego y lo envías, sino que también es interesante ir por ahí jugando los demás y dar evaluaciones. Y eso además te posiciona bien y hay historias positivas.
Y como lo he hecho un montón de veces de jurado, pues digo, vamos a hacerlo en stream, jugamos unos pocos. Yo no le debo nada a nadie, realmente no va a haber ningún criterio de evaluación concreto ni nada, simplemente vamos a jugar y voy a decir los que me gustan y ya está. De momento, de los que he jugado, este está muy bien. Esto para mí es merecedor de algún premio. Está muy, 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 muy bien. Si eso, podemos echar una partidilla para que lo veáis. Y de los otros tenemos todavía 171. No creo que me dé tiempo a jugarlos todos, pero iré jugando unos poquitos, ¿vale? Poco a poco. Ahora sabes lo que se siente. Sí, a mí me interesa esto, ¿eh? Porque además cada vez que alguien me pregunta sobre, oye, ¿cómo me meto en el mundo del desarrollo de los videojuegos y tal? Lo primero que se dice siempre es, participa en jams, haz jueguitos pequeños y tal. Y un poquito la hipocondría, decirle a la gente que participe en jams sin haber participado yo en ninguna, ¿no? Sí que he participado como jurado, pero nunca he hecho un juego de jam. Y esto la verdad es que ha sido una experiencia súper divertida, súper enriquecedora. Me ha gustado mucho. He visto perfiles muy distintos y estaba trabajando con una panda de profesionales como la copa de un pino que ha dado gusto, de verdad. Ah, el que se ve ahí de 303 es el nuestro. Vale, si alguno de vosotros estáis por aquí, puedo darle prioridad y jugar a vuestros juegos. Y así los comentamos y tal. Ya os digo, no, es que no tengo ninguna responsabilidad. Creo que me contactaron para ser jurado de esta jam y se me solapó. No sé si era esta o era otra. Y se me solapaba. Creo que era otra, no, estoy confundido. Se me solapó una jam con la de San Miguel y tuve que rechazarla y tal. Y digo, mira, al final cómo cambian las cosas, ¿eh? Acabo participando yo en una. Bueno, te vi de lejos en el aeropuerto, ibas muy serio. No sé, tampoco voy cantando en el aeropuerto, pero haber saludado, tío. Vale, si estáis. Lo iré comentando, ¿vale? A lo largo del stream, pero si estáis por aquí, gente de alguno de estos juegos, decídmelo y los juego, ¿vale? Y así los comentamos y me explicáis pues cómo ha ido y tal, que me interesa. Me interesa saber un poco cómo ha sido vuestra experiencia. Al final en las jams hay juegos, tanto hechos por una sola persona, como hechos por equipos pequeños, medianos, y puede pasar de todo. He jugado, yo qué sé, mira, de estos que he jugado. Este de aquí, el Huevos Estelares, no es ni un juego, esto es un PDF, es un pitch de un juego. Alguien me dijo, pues yo quiero participar y tal, y lo prepararon a igual y lo mandaron, pero no está el juego, no sé si es que no acabaron o qué pasó. Y después estaba, creo que era uno de estos dos, no recuerdo cuál, el Midnight Mine o el Biggest Nightmare. Que era la primera vez que hacían un juego con ese equipo para una jam y tal. Y era como, estamos tanteando el terreno. Y otro que era la primera vez que pruebo Godot. Y al final tienes ese choque de equipos donde se juntan un montón de profesionales con gente que es su primerita vez para toquetear un motor y ver cómo funciona. Que es también lo divertido de las jams, ¿no? A mí me gustaría apuntarme a una jam, pero no confío mucho en mis habilidades. Pero da igual, pierde. Apúntate a una jam con intención de perder. Así verás cómo lo consigues. Vale, vamos al de 303 que comentabais. Un equipo de 1, 2, 3, 4, 5 personas. Videojuego narrativo bajo un contexto de terror. Ay, no. Ay, no. Que a mí el terror no me gusta. Porque me da miedo. ¿Sabes? Yo creo que es una queja muy lógica que no te guste el miedo porque te da miedo. Pero bueno, vamos allá, veámoslo. A ver, videojuego narrativo bajo un contexto de terror. Despierta cada noche y cumple el trato para volver a dormir. Es verdad, no lo he comentado. El tema de esta jam. Esto debería estar por aquí. Cae la noche, ¿vale? Este es el tema alrededor del que gira toda la jam. Después hay un subtema para como unos premios aparte, que es automatización, y después hay otro subtema para otros premios aparte, que es diversidad, ¿vale? Estos son los tres temas. El principal, digamos, de la jam, el que habrá utilizado todo el mundo, es Cae la noche. Así que el que hemos utilizado nosotros en nuestro juego. Lo mejor de las jams para mí es experimentar con las nuevas mecánicas basadas en el tema, aunque el juego luego no sea tan bueno. Claro, cuando nos juntamos. Claro, yo estaba en el equipo de 12 personas y, como os digo, todo profesionales del sector.
la creatividad que se destilaba el primer día cuando sabíamos el tema, la cantidad de propuestas chulas, cada uno defendiendo las que más le gustaban, unos iterando sobre las ideas de otros, cualquiera de los 6 o 7 juegos con los que nos quedamos después de recortar un poquito la paja, habría salido un juego súper divertido. Es una parte... A mí como... Autollamarme diseñador es un poquito prepotente. A mí, que me gusta el diseño, es la parte que más me mola. Y ver eso, a tanta gente proponiendo cosas, diciendo, no, pues esto porque no funcionaría, por esto podríamos hacerlo así, hacerlo de aquella manera. Y acabas con un montón de ideas súper originales. ¿Cuál es el tema de la jam? Cae la noche. Eric, ¿tú has participado? Sí. Mi propuesta... Bueno, hicimos varias propuestas todos, y al final nos quedamos con una que no era la que había propuesto yo, que no pasa nada, pero yo diseñé la otra también. Mi propuesta, o la idea que planteé, que me gustaba a mí, era hacer un juego como en dos partes. Por un lado, una parte de aventura gráfica, y por otro lado, una parte de bullet hell, ¿vale? Y la mecánica sería que tú estás... Esto lo puedo explicar... O lo puedo explicar así. La mecánica sería que tú estás... haciendo cosas mundanas, que sales a hacer la compra, que haces cualquier cosita así, y las decisiones que tomas, en plan Majotori, es el juego de la mayor, sí, creo que sí. Las decisiones que tomas, súper simples, cosas binarias, de por este lado o por este, después te atormentan en el bullet hell por la noche. Imagínate, vas a comprar y ves que hay una señora que se le caen 4 manzanas. Esto es una imagen plana. Y tienes 2 opciones, ayudar a la señora o ir a comprar al tendero. Si ayudas a la señora, el tendero se enfada. Si compras en el tendero, la señora se enfada. Y cuando te duermes, en el mundo de los sueños, en ese bullet hell, la persona a la que no has ayudado son los enemigos que te están atacando. Imagínate, señoras, ¿vale? Señoras mayores. Entonces, en una serie de decisiones así... Una afectaría a los enemigos, otra afectaría a los escenarios, otra afectaría a las armas. De manera que puedes tener a señoras atacándote con guadañas sobre un entorno que es un pastel. Algo así súper surreal, pero que encaja en el contexto de los sueños. Y tendría mucha rejugabilidad porque molaría probar todas las combinaciones. Esa era una de las ideas que gustaba o mucho o muy poco. Dividió bastante al equipo, pero acabó ganando otra que nos gustaba a todos bastante. El tendero, ¿cómo se te ocurre ayudar a la señora? Ven, dame tu dinero muerto de hambre. Esa sería un poco la cosa. Eres un tío como súper empático y todo lo que eso te lo llevas a dormir. Muy complejo para una jam de tan poco tiempo, pero una idea muy chula. No. Estoy completamente seguro que lo habríamos sacado. Al final no es tan complejo. Pero hay que saber condensar la idea. Si yo te la explico en tu cabeza, te imaginas aquello la fiesta de las posibilidades y tal, sí que se puede ir de madre, pero si la atas y la aterrizas bien, se podría hacer. La jam duraba una semana. De hecho, acabó ayer a las 6 de la tarde. Venga, vamos a lo que vamos, gente. Me estáis preguntando cosas que ya he respondido todo el rato. Si alguien se sabe las respuestas, responded en el chat a esta gente que está preguntando cositas y así juego a cositas. Cositas. Venga, juego narrativo de terror. Con movimiento WASD más ratón, interacción, botón izquierdo, E, pausa, escape. Vamos allá. Vale, para la música. Vale, ¿recomiendan la versión de escritorio? Versión más completa, la experiencia por defecto. Se ve que a día de hoy Godot aún no permite construir versión web con una animación compleja. Vale, pues espérate, vamos a descargar la versión esta. No me gusta nada, creo que hay un bug o algo en... la última versión del Explorer que no me pregunta dónde quiero guardar las cosas y me las guarda por defecto donde sale los cojones. ¡Dios! ¡Qué mazo! Vale, hecho. Pues eso, parece que hay un bug en la última versión de Internet Explorer. No sé si le pasa a más gente.
Pero en lugar de preguntarte dónde quieres guardarlo, automáticamente lo guarda donde está por defecto. Y he mirado las opciones, a ver si es que lo había cambiado yo, pero no, estaba puesto en preguntarme cada vez que quiero descargar algo. Vale, esto es esto. Vale, ¿me vas a dejar arrancarlo? Es que me he descargado uno que me lo ha bloqueado todo el ordenador. Vale. Todos los antivirus han saltado todas las alarmas. Y he dicho, lo siento, pero igual no. Mola mucho la estética, me recuerda al Signalis. Venga, despertar. Buah, qué guapo, tío. Una Game Boy. Está como señalada, pero no puedo tocarla. Vale, antes de ir al ordenador, quiero explorar un poquito más, a ver qué hay. Unos dados. Estoy viendo el lateral de lo que parece ser una Game Boy Advance. Qué detallitos. Esto parece un péndulo, ¿no? Un péndulo y un boli. No sé si los utilizaré en plan para salir de aquí, en plan escape room. O sea, el sonido está raro, ¿verdad? A ver si soy yo, espérate. Ahora debería estar mejor. Vale, era yo, perdón. La interfaz esta que tengo a veces hace cosas raras. Empieza como a petardear, pero como ha coincidido justo cuando empezaba el juego y era este rollo así de estática de ordenador, de tele vieja y tal, pensaba que era parte del juego, pero no, mucho mejor. No me duelen los oídos así. Vale, ahora sí, definitivamente eso era una Game Boy Advance. Y aquí es... ¿Cancela? Cancelado. Vaya, por Dios. Lo que me pasa cada vez que abro la boca en internet. Cubo de Rubik. Vamos a ordenar, ahora sí. Venga. Cómo mola. Vamos a abrir el O. Claro que sí. No consigues dormir. Quiero irme a dormir. Muéstrame un recuerdo importante para ti. Vale. La Game Boy que brillaba. Mi primera consola sin contar la Ultra Drive de mi padre. ¿Fue esto lo que me cerró las puertas durante la infancia? Siempre lo vi como una vía de escape para no enfrentarme a nada más. Un cliché ineludible, supongo. El sonido al encenderse, el tacto de su transparente y rígido plástico. ¿Transparente? Entonces, ¿qué era una Game Boy Color? Porque esto es la. Esto es la Game Boy Pocket, ¿no? La Game Boy Fat no era transparente. Igual sería una Pocket o una Color. Igual me estoy yendo por derroteros. Incluso las palabras de mi abuelo aún resuenan con un eco dulce. La anestesia, la llamaba. Abuelo, ojalá pudieras haberlo entendido. Y ojalá yo me hubiese dado cuenta de que vivía sin saber que lo que me rodeaba un día se convertiría en nostalgia. Oh, me han faltado tres notas ahí y era Boca Sucia de Hollow Knight. A ver si vuelve a sonar. Es que la estoy aprendiendo a tocar al piano y es justo el principio. Sí, la Color tenía un montón de colores, pero la Pocket tenía una versión transparente, no me acuerdo. Esta es la Pocket. Y la Pocket también tenía colores, pero no recuerdo si tenía una versión transparente. Si no tenía una versión transparente y eso es una Game Boy Pocket, le resto puntos, ¿eh? ¿Es la Pocket, de hecho? Vale. Pues más vale que tenga una versión transparente. Vale, vamos a ver ahora con este. La Game Boy. Aquí tienes, una Game Boy. Es el main theme del Hollow Knight. ¡Ole!
La hemos pillado ahí para que después Rangu me llame a Rítmico, ¿sabes? Veamos, he recogido varias de estas y no consigo entender por qué. Lucháis contra la soledad ante una pantalla. ¿Cómo? No es como si me importara, pero comienza a despertar mi curiosidad. ¿Será otro? No lo sé. Guau, guau, guau. Muchas gracias, ya puedes ir a dormir. Vale. A ver, Parry Fest del 98. Feivit. Gabriel and the Lore Boys, The Pogo's Band, The Mathematical Romance. The My Mathematical Romance está muy bien. Entiendo que hay otras referencias que no estoy pillando. Zyro into the Void, A Fire Outside, Chrono Pulse de Trigger, esa me ha gustado mucho. Góngora, Oyasumi Punk Punk, Minion Park, Free Warm Up Party, Get Your Tickets Now. ¿Sigo siendo la misma persona de siempre? Ah, mira, este, por lo menos, esta persona por lo menos tiene 16 años. Ay, mira, el cartel de la Jam. A dormir. De despertar. Vale, volvemos a estar ahí, que es un poco el día de la marmota o algo así. Oh, hay otro archivo. El archivo que trata de acceder está corrupto. Claro, no he intentado entrar a ninguno porque entendía que eran todos corruptos. ¿No consigues dormir? No consigo dormir. ¿Has visto la lluvia? ¿La lluvia? No sé ni siquiera si puedes verla. Sí, puedo verla. Hace tiempo me ayudaba a dormir. ¿Y ahora? Ahora nada funciona. Por algo estás aquí. En mi memoria parece que solo existe este instante. No es así. Veo cómo te levantas cada mañana. Lo sé, solo estaba exagerando. ¿Con quién estoy hablando? Pero aún no lo entiendo del todo. Nadie me ha mostrado nunca la lluvia. Aunque las personas que me llaman tienden a adorarla. O sea, de fondo hay como un ojo. Será un patrón, supongo que la gente te llamará para lo mismo siempre. Entiendo que las dos opciones daban la misma respuesta, ¿no? Cada caso y cada persona es un mundo. Creo que simplemente tendéis a entregarle un misticismo adicional a todo lo que no podéis agarrar con las manos. Y a ti solo te puedo enseñar los recuerdos importantes que pueda tomar con mis manos. Exactamente. ¿Necesitas algo? ¿Qué son todos esos archivos corruptos de mi ordenador? Errores. Al insistir en abrirlo, siento un pequeño mareo. Igual que ahora al hablar sobre ellos. Quizás sea un efecto secundario de lo que haces. Si es así, lo desconozco. Cada caso es un mundo. ¿Quieres hacer algo con ellos? No creo que sirva de nada. Es verdad, no he probado a borrarlos. ¿Necesitas algo? Quiero ir a dormir. Muéstrame un recuerdo importante para ti. Vale, es lo mismo. Entiendo que esto. No puedo arrastrarlo, no puedo tirarlo. Llueve un poquito. Una ventana a pie de calle sin barrotes, ¿eh? Anda que dormiría yo tranquilo aquí. A ver, otra Game Boy, unos dados, el boli. Una cajita de música. Supongo que cada día tendré que darle algo, ¿no? La iluminación así de noche es top. Está muy bien. ¿El osito de peluche? Venga. Un simple oso de peluche machacado por el tiempo. No es importante, no servirá. No sé qué es eso, pero sonó ayer también. Una cajita de música que me regalaron cuando empecé con el conservatorio. Recuerdo haber entrado con las mayores de las pasiones. La música bailaba conmigo y mi alegría se podía oír en cada átomo de mi cuerpo. Alguna vez busqué lo que yo llamaba música maldita. Adoraba pensar que en algún lugar del conservatorio existía, tras un muro secreto, un montón de pergaminos para llamar a los más oscuros de los demonios. Una idea errónea al pensar que en la música se escondía el diablo. Más tarde, cuando se esfumó el ocio y aparecieron las obligaciones, comencé a verlo como un castigo. La música sigue siendo parte de mí, pero no sé si bailo con ella con la misma alegría de siempre.
Tranqui, porque no nos dio tiempo a implementar el click and drag. Vale. Venga, aquí tiene la caja de música. Veamos. Entiendo, un recuerdo poderoso. Resulta peligroso aprender de este objeto. ¿Comenzaste a ver tu ocio como castigo debido a la monotonía? Parece que esta desemboca siempre en un triste rechazo. Espero no entenderlo nunca. Me pasa. Sin lugar a dudas, llegar a ello sería mi fin. Vaya risa. Que se te ría un programa de ordenador da un poco de mal rollo. Muchas gracias, ya puedes ir a dormir. Chachi, tenemos otro error. Es como si fuese acumulando archivos corruptos con cada recuerdo. Despertemos. Hola, ordenador. Vengo a verte. No puedes dormir. Es que igual me estoy meando. La cabeza me da vueltas. Esta noche parece distinta, creo. ¿Qué haces con los recuerdos que te muestro? Aprendo de ellos. Sí, eso es parte del trato, pero ¿cómo lo haces? Los archivo en mi memoria. Entonces tu identidad solo se basa en los recuerdos de la gente. ¿Y la tuya? Touché. Pensar en ello me marea. ¿Qué sientes? Un dolor intenso en la cabeza. El aire sabe a pesadilla, pero sin embargo aquí estoy. Esto es una estupidez. Estoy perdiendo el tiempo hablando con lo que sea que eres. Tampoco sé ciencia cierta lo que soy. Vuestra existencia, por ejemplo, tiene sus cimientos en el recuerdo. Si no os lleváis el premio narrativa, me voy de la vida, ¿eh? Nada sucedió si no hay recuerdos de ello. La memoria es solo un registro. Y hasta ahora nadie se ha parado a mostrarme ante mí. Si no existo como recuerdo, no puedo saber lo que soy. Entonces eres como la lluvia. Entonces seré como la lluvia. Cansina y húmeda. ¿Y toda la gente de la que hablas? ¿Qué les ocurre? ¿Sufren algún efecto parecido al mío? No. Siempre sufren, pero nada parecido a lo tuyo. Lo que sí tienen en común es que se acaban yendo. ¿A qué te refieres? Supongo que sus vidas cambian y ya no me necesitan. Desaparecen, se esfuman, dejando el trato atrás. Veo que tienes corazón a pesar de todo. Sí, desde hace tiempo aprendí a sentir. Y desde entonces vuestra marcha me resulta dolorosa. Si no es mucho pedir, por favor, mientras dure el trato, no te vayas. Oh, no parece que tenga otra opción. Quiero ir a dormir ahora. Muéstrame un recuerdo importante para ti. Este juego creo que demuestra la importancia de tener un scope pequeño. Y cómo eso no puede. Cómo eso no necesariamente es un factor limitante. Porque esto es un juego donde estás en una habitación. No veo perspectivas de que vayamos a explorar mucho más allá. Pero estás en una habitación y la mecánica del juego es coger cosas, llevarlas al ordenador. De manera que tenemos el movimiento, tenemos el poder recoger cosas y marcarlas. Y después todo lo que es la parte de 2D del ordenador. Con el diálogo, que se activa un diálogo, se activa otro en función de el objeto que le damos y del día que sea. Realmente es. O sea, aquí hay un montón de curro. No quiero que parezca que estoy diciendo que esto se hace en 10 minutos. Pero es un scope cortito, pero que funciona súper bien para explicar una historia. Y con un buen estilo artístico, un poco de ambientación y esto, ya está, ¿sabes? Para lo que quieres en este juego es justo lo que tiene que ser. Venga, vamos. Ah, el recuerdo, perdón.
Le llevo los dados, a lo mejor, a ver. Unos dados de rol de... Son las 3 de la mañana, no me salen las palabras. Unos dados de rol desgastados. Me pregunto a quién pertenecían. No, no parece importante. ¿No eran míos? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que dejé de llevar el péndulo? ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que vuelva a usar la pluma? Amuletos más antiguos que yo y siempre me acompañaron cuando aún veía magia en el mundo. Hay cosas que han cambiado demasiado y sigo sin ser consciente de cuándo ocurrió todo. No hay un antes y un después. El destinado es gradual. El destinado. El destinado. Bah, el destintado es gradual en mi memoria. Esta letra no es especialmente legible. Supongo que simplemente me dejé llevar arrastrado el tiempo hasta terminar aquí, devorado por la noche. ¿Cuál es? ¿Es la lana pixel esta? Yo esto ya lo compraba en Steam. Esa es. Ese, creo que es el mejor cumplido que se le puede hacer un juego de la Jam, ¿no? Que si esto fuese un juego completo, me lo compraba. Yo probablemente no, porque me dan miedo los juegos de miedo. Sí, aquí tienes. Más que terror, este juego me está deprimiendo un poquito. Sí, es un poquito. Un poquito nihilista. Veamos, ¿de verdad creías que en la magia de estos amuletos? No me malinterpretes, me refiero a estos en concreto. Aunque yo no vea nada, la clave está en que sea importante para ti. Pues así lo será también para mí. Muchas gracias, ya puedes ir a dormir. ¡Chachi! Ya tenemos unos cuantos archivos, ¿eh? Venga. ¡Oli! ¿Quién eres? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Tu rostro es idéntico a... Vaya. Usurpa su imagen, no eres tú. ¿Yo? Como todo el mundo, acabó desapareciendo. ¿Quién soy? ¿Me estaba robando los recuerdos? Ya no me acuerdo de quién soy. ¿Me lo robaste? De nada sirve una promesa. Al menos sus recuerdos estarán almacenados aquí conmigo. ¿Quién es? Su registro ahora es mío. Me robó la vida. ¿Tú, quien ahora hablas? Espero que encuentres la paz. Pues tu rostro dicta lo contrario. Y si el mundo te resulta un infierno, llámame. Estaré encantado de hacer un trato. Ahora doy errores yo. Pues salir. ¿Se viene Jean Pesquer? Espero que no, por favor. Ya no me acuerdo de estas cosas. Ojo. Ojito. Pues muy, muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Decir... Yo personalmente no soy muy de juegos narrativos, pero que el juego me deje como malestar, creo que está muy bien logrado. Y la ambientación es espectacular. ¿Notas como el main theme va perdiendo un instrumento cada noche? Hostia, no lo he notado, no lo he notado. Pero detallazo de pureza. Como que cada día vas perdiendo un poquito de ti, ¿no? Se lo estás dando a esta cosa con la que has hecho el pacto. Muy, muy interesante, muy, muy interesante, la verdad. Vamos a puntuarlo, ¿no? Vamos a puntuarlo. Mierda, he perdido el enlace. Es el 303. Vamos a poner musiqueta. Muy, muy interesante. Un gran trabajo. 303, 303. Igual me lo he pasado. No lo estoy viendo. No lo he visto. Te digo un detallito chulo, por favor. Por favor.
Yo voy buscando esto. ¿Se puede buscar? Igual puedo buscar 303. Ah, aquí estamos, ¿eh? Vale, las mecánicas igual es la parte donde más ha flojeado, porque realmente haces poca cosa. El arte me ha gustado mucho. El sonido ha estado muy bien. La narrativa, top. La adaptación del tema está sólida. Igual no cae la noche, sino que simplemente estás atrapado ahí en la noche, por lo que tampoco es de esto perfecto. Y en general, yo 4 sobre 5 creo que es un juego muy, muy, muy sólido. Aquí también entran mis gustos personales, por supuesto. Hay varios objetos que son importantes, pero se randomiza al principio del juego porque algunos ya han sido consumidos cuando empieza el juego. Así que los que queréis jugarlo, al igual leéis otros detallitos. Oye, pues mira, está guay. Pues al final tampoco he cogido todos los objetos. He ido a por 3 y ya está. Pues muy bien, me gusta mucho. Me gusta mucho, está muy bien. Venga, vamos a ver, ¿cuál pillamos? ¿Quién más hay por aquí que sea de... que haya participado en la jam? Perdona, Eric, estaba en la reunión y no me he enterado si estás siguiendo un orden para probar los juegos. Por proponerte el nuestro. Propon. No estoy siguiendo ningún orden, yo no le debo nada a nadie. Así que si hay gente por aquí, decidme cuál es vuestro juego y lo jugamos. Dime el tuyo, Denpixel Art. Hay un clicker. Me voy a meter ahí de cabeza. Se llama Monsters Act. Monsters Act. Ah, este he visto algún GIF, alguna cosita por ahí. A ver. Esos screenshots. Tremendo. Vale, vamos allá. Vamos a descargarlo y ya vemos lo que es. Prueba gratis. ¿Ves? Es que me lo descarga y me lo abre y hace como que lo hace todo. Esto es la build 04. Ahora borramos los demás, así no me pierdo. Monsters Act. Paramos la música y vamos allá. Después de un largo día de trabajo, las personas vuelven a sus casas. Todo se ha vuelto oscuro y los humanos se han ido a dormir. Ese rollito intro de la Game Boy Advance me llega a la patata, ¿eh? Pero ha caído la noche. Y ahora, los terroríficos monstruos. A ver, terroríficos, parecen bastante chill, la verdad. Tanto graciosos. Van a divertirse al teatro. ¡Ja! Llevan a una sirena en una silla de ruedas. Bienvenidos a Monsters Act. ¡Ole! Vamos allá. ¡Qué bien preparada tengo pesadilla antes de hipotecar! ¿Cómo? ¿Qué obra es esta? ¿Monsters Act? Pero si hoy... Va un pelín rápido. Pues nada, voy a revisar el guión de la obra y que todo funcione. Y encargarme de que la obra salga a la perfección. Volveré a este papel siempre que no sepa qué hacer. Empezaré encendiendo y apagando estos focos. ¿Tenemos un tutorial diegético? Vale, no exactamente, pero... Vale, encendemos foco y encendemos foco. Tengo que cambiar... Vale, uno es encender y otro es apagar. Bajo esos fondos de bosque, oficina o lago. Bajemos esos fondos de oficina. Vale, ok, un momentito. Este foco me ha faltado encenderlo. Igual debería moverme, ¿no? Voy a poner aquí, a lo mejor. Es que no quiero tapar nada. Vale, a ver, fondo de bosque. Ok. Fondo de oficina. Y fondo de lago. Vale, mola mucho la idea de gestionar tu... una obra de teatro. No me he enterado de lo que ha dicho. ¿Máquina vaporosa? Por supuesto. En el bosque hay tope de vapor. Aplausos. Vale. Véoselo. Vale, es amoroso. La risa. Vale, tenemos tres cosas. Y aquí no tengo muy claro qué es esto.
Podemos parar la máquina de vapor, que eso va a gastar un montón. Este panel era para los carteles que animan al público. Vale. Este. Y ahora controlar que la luna baja. Ah, vale, esto es la luna. Ah, vale, no puede llegar hasta abajo. Vale, este es el minijuego de ir manteniendo. Tendré que evitar que caiga la noche hasta el final de la obra. Vale, muy bien traído. Toca estar pendiente de esta estación todo el rato también. La función está a punto de comenzar. ¡Ja! ¿Cómo hacer? Cuando bosque 1 en 1 participaciones. Mantener bocas y tentáculos cerrados y no se permite el spam por telepatía. Glu 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 telepatía glu. Kono bangumi wa koran no sponsor no tekyou de okurishimasu. O sea, los idiomas son español. Espera, máquina de vapor, máquina de vapor. Y entonces, si tus abuelos son muy viejos, no los soporto. ¿Qué pasa, chavales? Me está costando mantenerlo todo. Este ya me lo he visto. ¿Qué más tengo que hacer? Cartel jaja en 6 participaciones. No sé qué son las participaciones. Pero se van a reír ya. Picha, que vienen esas caras largas. Ahí, esa es. Y vaya musicote, ¿no? Por Dios, parece que esté en el jefe final de un final. Tentaculo, vale, tentaculo. Perdón, perdón. Ahí está, se han reído. Un poco tarde, pero se han reído. Encender foco en 3 de 3. Vale, esto lo podemos apagar. Qué musicote, tío. Vale, focos. Encendemos el 3. Apagamos el 4. Queremos que estén todo el rato. Cuenta con mis trozos. A ver qué más tienes del papel. Apagar foco 3 en 3 participaciones. No sé cuándo tengo que apagarle el foco 3. Vale, ahora apagamos el foco 3. Encendemos el foco 4. Apagar el foco 4 en 5 participaciones. Vale. ¿Qué es una? Pues eso. ¡Pero loca! ¿Cómo vas a pagar la hipoteca? Llevamos 3. Oye, que la que no tiene cerebro soy yo. Confiemos en ella. Esos son 4. Seguro que tiene un plan. Yo entiendo que esos son las líneas de diálogo, ¿no? Entonces ahora habría que apagar el 4. Apagar foco. Vale, ya. Cuenta, churri, cuenta. Encender foco 3. Vale, cuando se mueva para allá. ¿Cuánto sale Enrique Cabello? Una participación. Igual no son líneas de diálogo, sino líneas de diálogo de cada uno de ellos. Es decir, habla una vez, después habla otra vez, eso es una y dos. Pero si esta hace 2 diálogos seguidos, cuenta como uno. Esto sería 3. Vale, cartel de jajaja. Ja, ja. Nos preparamos cartel de jajaja. Ja, ja. Vale, vale, vale. Mandar. Un poco tarde, pero bueno. Me voy a dedicar a mi pasión, a lo que realmente me hace feliz. El Cthulhu andaluz. Así es, a mi pasión. Cartel de aplausos. Voy. Aplausos. Se va a dedicar a su pasión. El arte. Subir fondo bosques en 7 participaciones. Vale, parece que cambiamos de escena. Vamos a mantener la luna. ¿Tendrá que hacer autónoma? Tío, es súper chulo este juego. El puntillo de tener que mantener la luna hace que sea mucho más frenético. Sin esto, perdería bastante. Y es una tontería, ¿eh? Pero solamente tener que ir a una esquina a clicar 3 veces y que además esa esquina sea lo que está más lejos del... de la escaleta. Es bastante cafre, ¿eh? Vale, subimos bosque. Ay. Sube.
Vale, ¿qué nos falta ahora? Bien, hemos acabado el primer acto. Bajar fondo oficina, ya, vamos. Fondo oficina. Buenos días. El café en la mesa y cierra al salir. Encender foco 2 en 2 participaciones, vale. Entrevista, entrevista. Foco 2. Claro, si sigues la historia entiendo que es más fácil entender el momento en el que tienes que poner cada cosa, ¿no? Pero cuesta mucho seguir la historia. 2 participaciones. Y además el público habla. El público no son participaciones. Soy autodidacta. Eso es una. Trabajado un montón. Vale, foco 3. Foco 3. Ahí está, foco 3. Apagar foco 2 en 2 participaciones. Esa es una. Me cuesta saber si la que está actual cuenta o no. Vamos a apagar el foco 3. Apagar el foco 2. Mostrar cartel aplausos, ya. Vamos, vamos. Aplausos. Subir fondo oficina en 10 participaciones. Venga, esa es una. Dos. Tres. Cuatro. Súper creativo este juego. Cinco. Seis. Aunque la música, el giro este de Sephiroth, no me lo veo venir. ¿Para esto hace Baldur's Gate 3? Anda, ¿qué? Claro, si no te concentras y cuentas uno de los del público... Está muy bien pensado, tío. Está muy bien pensado. Y ahora me he descontado. Vale, subimos oficina. Bastante bien, ¿no? Bastante tiempo. Ni soy un chico, ni quiero esta mierda de trabajo. O si lo quiero, no sé. Supongo que siempre puedo volver al McMonster. Me siento sumida en un mar de humo. Me siento sumida en un mar de humo. Ah, perdón. On. Es que no estaba en la escaleta. Eso lo he improvisado, a mí no me jodas. Encender máquina vaporosa en 5 participaciones. A ver qué me han respondido a la entrevista. Lamentamos informarle, señora Cazulo. Traduzco, no recuerdo ni quién eres. ¡Ah, la luna! Pues decido no contar con sus servicios. ¡Mar de humo! Bajar fondo lago en 3 participaciones. Pusimos lo de humo en negrita porque no aparecía por algún motivo. Eso es que lo ha improvisado el Cthulhu. Es una feature. Una participación. Fondo lago. Vamos a quitar el humo. Y va a ser súper valiente. No te rindas todavía. Encender foco. ¡Foco 4! ¡Foco 4! ¡Foco 4! ¡Pam! Vale, ¿qué más? Apagar máquina de vaporosa. Bueno, está apagada. Igual no había mucho vapor ese día, por lo que sea. Estaba despejado. Cosas de la función. Mostrar cartel de jaja en una participación. Eso es ya. Ahí está. ¡Ha dicho culo! Mostrar cartel en 2 participaciones. Una. Ahí está. Oh, lo llevará siempre consigo en la venda. Mostrar cartel ya. Está mostrado ya. A ver, igual tengo que mostrarlo otra vez. Venga. V. ¿Me vaya a caer la noche? ¡Que caiga la noche! ¡Vale! ¡Que caiga la noche! ¡Está cayendo la noche! Va un poco lenta, porque por lo que sea, igual ha subido un poquito. Que sí, que está cayendo. No puedo hacer que caiga más rápido. Cuidado que viene Medusa.
¡Ja! ¡Es una medusa! Literal. ¿Ves? Esa no la he visto venir. Me he quedado de piedra. Hostia, ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Por cierto, aquí pone algo, persona más guapa. Ahí lo he llegado a leer. Ahí como a medias. La medusa está muy bien, la verdad. Se acaba la función y así cae la noche. Otra noche más, otro teatrillo para dormir. Y Francesca se despide, cansada ya de su Frankie y de las partes de las demás que le componen. En su particular forma de contar ovejas, encuentra esa paz de mente que necesita para dormir. Y mientras cierra los ojos, le desea dulces sueños a los monstruos de su día. Hasta la próxima obra de arte. Me ha gustado, me ha gustado. ¿What? Vale, esto no lo he visto venir. Entiendo que en algún momento alguien scripteó que podía hacer aparecer ovejas. He parado la música. Y dijo, por supuesto, esto tenemos que meterlo en el juego. Montaña de ovejas. Maravilloso. Muy chulo, tío. Muy, muy chulo. Me ha gustado un montón. Me ha gustado un montón. Y además tiene... O sea, muchos de los premios son por si la gente quiere continuar el juego y tal. Creo que este juego tiene más... Tiene calle, ¿eh? Tiene recorrido. Es bastante... Al hacer ovejas se cierra. Vale, me he perdido la mitad de los créditos, pero me pones un contador de ovejas y un botón de spawnear ovejas, obviamente voy a spawnear ovejas. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. De verdad. Las mecánicas... Fino. El arte, creo que le queda perfecto. El sonido, es que ha estado súper correcto el sonido. Igual me ha dejado un poco raro el tema de que de repente suene una canción de un jefe final del Final Fantasy a medio tema. Pero por lo demás, muy bien. Narrativa, divertidete, la verdad. Adaptación del tema. Sí, creo que... No sé si ha sido algo que ha aparecido durante el desarrollo o teníais claro desde el minuto uno que haríais que la luna estuviese cayendo todo el rato como mecánica, pero creo que está muy bien gestionado con el tema de la jam. En general, creo que le voy a dar 5 estrellas, que me ha gustado mucho, tío. Sí, sí. 6 ratings. Y es más, me lo voy a añadir a la colección de favoritos. ¡Molve, molve! Espero que os llevéis algún... Que trajéis algún premio, la verdad. Me ha gustado mucho. Voy a ver si vuelvo a poner música como estaba. Ahí está. El tema de las jammers es cae la noche. Venga, ¿quién más tenemos por aquí? Vamos a otro jueguito. Si hay alguien más que tenga su juego en esta jam, me lo decís y lo jugamos. Lo que supongo que podemos hacer es el último juego, jugar el que he diseñado yo. En términos de caer la noche, cae la noche. Eso es bien cierto. Eso es bien cierto. Unos colegas míos hicieron un desarrollo. Hombre, si hay gente que está aquí en el chat pendiente de ver los juegos, entiendo que mejor el suyo. Night mode. No quiero que me paséis juegos. Quiero que me digáis cuál es y ya lo encuentro. Es este, ¿no? El night mode. Noah Uxui. Entiendo que sí, porque Noah pone aquí. Vale, vamos a la página de Ichie. Es que no tenía claro si me estabas pasando un juego random que habías hecho por Ichie o es que participabas en la jam. Vale, puedes jugar en móvil, ni tan mal. Pon a prueba tus reflejos y tu percepción visual en Night Mode, un pequeño juego en el que intentas conseguir la mayor puntuación. Vale. Vamos allá. ¿El juego más chiquito de toda la jam? Bueno, pero si está bien cerrado. Esto de momento esto tiene mucho Kung Fu. ¿Voy a dar a la P? Ah, le tengo que dar a todas.
Joder, eso tiene mucho Kung Fu. Perfecto. Vale. Tengo que intentar, claro, en el tiempo que tengo, hacer todos los posibles, ¿no? Vale. Es mega chiquito. Pero está muy bien pulidito, ¿eh? Colores planos que le pega mucho a la estética. El alternar. ¡Ole! El alternar. Esta leaderboard es. ¿Funciona? O es de postín? Sí que funciona, porque esta es compañera de equipo. Y yo he hecho 11. Vale, no estoy ahí. Vamos a intentar mejorar esto, ¿no? 20, 22 segundos es el. Es el récord. Venga, vamos allá. Vale, parece que las configuraciones son. No parecen random, sino que parecen de una pool. Y van apareciendo de forma aleatoria, ¿no? Entiendo que cierto buen RNG de que te salgan de los más pequeñitos puede ayudar. Vale, ahora hemos hecho 14. Nos plantamos aquí. Imagino que hay una pool de diseños y el juego va escogiendo una u otra, ¿no? Son totalmente random. Pues curioso, porque están saliendo cosas con cierto sentido, ¿no? No están saliendo bloques. Cada cuadro tiene un 60% de probabilidad de estar encendido. Vale. Vale, entonces en partidas largas realmente acabas clicando aproximadamente en las mismas casillas. Mola, mola. Claro, como están saliendo formas. Pero claro, entiendo que en una cuadrícula de 3x3 realmente es fácil que se creen formas, ¿no? Claro, según donde te salgan. ¿Cómo mierda ha hecho 22, tío? ¿Cómo se hacen 22? Es puto imposible. Es que ¿cómo haces 22? No estoy clicando. ¡Buh! Claro, si te tocan muchos de estos, estás jodidos. Quiero hacer al menos 15. Pero para eso voy a necesitar un buen RNG. Ah, lo he pagado. ¡Ah! ¿Ves? Aquí he tenido. Yo estoy clavado en 14, ¿eh? Con móvil no haces más. Ah, claro, igual con móvil es más fácil. Igual con móvil es más fácil que con ratón. Claro. Toda la razón. Esto es buen RNG, ¿eh? Estamos teniendo buen RNG. Vale, ¿cuánto hemos hecho? 16. Venga. 16 me parece un buen tal. Ahí estamos. Ahí estamos. Mira, justo encima de Blados, que está aquí en el chat también. Oye, pues está muy cuco, ¿eh? Que es unipersonal. Sí, una sola persona. Oye, mecánica súper simple. Esto es como el juego de Jam ideal. Sencillito, ultra pulido. Una mecánica fácil. He jugado varias partidas. Me ha gustado, me ha gustado. A ver, venimos de un juego con un nivel de producción mucho más alto. Pero entendiendo esto como juego de Jam de una sola persona. Lo único que igual no he visto es la adaptación del tema. La adaptación del tema. Quiero decir, encajaría en cualquier Jam realmente. Y entiendo que has intentado unir los puzzles estos con modo nocturno. Y va cambiando el modo nocturno, o sea, el modo oscuro con el modo claro. Como hay que cae la noche y tal, pero está un poquito agarrado con pinzas. Narrativa no tiene. Sonido y música, creo que funcional.
El arte creo que hace muy buen trabajo, la mecánica creo que está muy bien. Y en general es un juego sólido, que está guay. Pa'lante. Además, movimiento GigaChad. Este juego estaba subido como el miércoles o el jueves. Toma ya. Tienes una semana. Me suda los cojones. Lo tengo hecho ya. Está muy bien, está muy cuco. Quiero ver más juegos de una sola persona. A ver cuál es el nivel de, del desarrollador multifuncional. Venga, ¿qué más tenemos? ¿Qué más hay por ahí, gente? ¿Habéis participado en la Indie Spain Jam 2023? ¿Qué juego habéis hecho? Decídmelo y lo jugamos. El mío. Decidme cuál. Y decidme, yo he hecho este. Porque si me ponéis todos los nombres. No, no sé si queréis que lo juegue porque patata o tal. Yo he hecho Constelaria. Venga, jugamos al Constelaria. Vamos allá. Constelaria. Qué limpio se ve. Vamos a la página de itch.io. La estética súper limpia. Atención, el fondo no parece cargar en Firefox. Se puede jugar igual. Hecho una semana para la Indie Spain Jam. Sonidos de Mixkit. Fuente Roboto de Christian Robertson. Agradecimientos. ¿Cuánta gente ha trabajado aquí? Rivero, ¿solamente uno? ¿Una sola persona? ¿O hay más gente por ahí? Como no estoy viendo créditos. Mío 100%, una sola persona, vale. Vamos a parar la música de fondo. La página de itch.io está súper limpia, me gusta mucho. Huevos. No hice crédito, se me olvidó. Bueno, si lo hiciste tú, no pasa nada. Aunque igual puedes actualizar la página de itch.io cambiando. No sé si dejan hacerlo. Vale, tenemos que encontrar esto, imagino. Me dejo llevar por lo que creo que quiere el juego. Vale. Vale, entonces tenemos que hacer estos tres. ¿Puedo conectar varios? No lo parece. Ahí tenemos ese. Y aquí tenemos este. Qué agradable. Es súper chill. Y por supuesto, se nos va de madre. Bien rápido además. Vale, supongo que la más fácil de encontrar es esta, porque tiene una. Tiene estos dos juntitos. Que puede que sean estos de aquí. Y ya nos quitamos algunos de en medio. Vale, tenemos esa. Y después estos son muy similares. El problema es que están todas las estrellas como a una distancia bastante igual. Y además. Vale, pero. Lo importante es que parece respetar exactamente la posición en la que está. O sea que necesitamos una estrella de por aquí abajo que conecte hacia arriba y después dos. Vale. Estrellas abajo. Esa nos taparía esa. Aquí vendríamos pam y no podemos subir hasta arriba. O sea que no sería tanto tampoco. Igual las diagonales de arriba. Pam, pam, pam. Yo creo que es aquí. Vale, lo tenemos. Una estrella fugaz. ¡Ay! ¿Por qué has conectado a eso? Ah, me está dando una pista. Vale. No, no he pedido pistas, pero me la ha dado. Vale, entiendo que va por tiempo o algo así. Me gustaría que me preguntase antes, pero bueno, cosas de Jam. Tampoco quieres que la gente se te quede atascada más de la cuenta. No, esto no está bien. No está bien. El control es súper intuitivo, ¿eh? Eso está muy bien. Está muy, muy bien. ¿Contará? Se parece mucho, pero no es exactamente igual. Vale, nos interesa ver cosas que estén muy juntas. Igual esto de aquí.
No, no va a ser. No va a ser ese. Vale, ahí viene la pista. Ah, puedo no darle. Vale. Dos así juntitas, pero hacia arriba, como esto. No, porque no me llegaría para allá. Claro, necesitamos una de estas que tenga una en diagonal. No sé en cuál centrarme. Cuanto más estrellas hay y más regulares son las separaciones entre las constelaciones, más difícil es encontrarlas. Sí, dame la pista que me hace buena falta. Vale, ¿tú de dónde eres? ¿Puede ser aquí? Vale, una menos. También es como resolver un sudoku, ¿no? Cuando te quitas unas cuantas, de repente se vuelve un poquito más fácil. Porque ya sabemos, por ejemplo, que ninguna de estas dos cabe aquí arriba. Así que probablemente tengamos alguna por aquí que sea. Imagino que esta larga. Puede que esta larga esté por aquí. Eso tendría cierto sentido. Este triángulo conectamos con este. No. No, no. Este triángulo. Conectamos aquí y aquí. Aquí y aquí. Vale. Y lo que tendría sentido es que las otras dos estuviesen por esta zona. Así que si buscamos esta distribución de aquí abajo. No la estoy viendo, ¿eh? No la estoy viendo. Podría ser algo así a lo mejor. Pero después no tengo para dónde subir. Esta se parece un poco. Pero después ya se nos iría. No es exactamente igual. Y si hacemos aquí, después no cabe. Aunque esto el inicio sea muy parecido, después no cabe arriba. Dámela. Me hace falta. Vale. Esta aquí y aquí. Vale. Y lo que queda tiene que estar por aquí en medio, ¿no? Digo yo. Digo yo, vamos. Ole. Vale. Se complica, se complica. Bien, bien, bien. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito, muy sencillito. Muy simple. Estos son. Es que son juegos de Jam perfectos, estos. Una persona hacer una cosa redonda. Como. Me interesa saber. Así como el otro Jam el martes ya estaba, me interesa saber cómo ha ido el desarrollo de esto. Porque a nivel mecánico es súper sencillito, ¿no? Es conectar. Conectar puntos, aunque entiendo que también tiene su intríngulis. Está muy bien, me ha gustado mucho. La ambientación es espectacular. Es un bocadito de delicioso, pero quiero verlo entero hecho una tarta. A ti te encantan estos juegos de café, ¿no? Sí, lo comentabais antes por el chat, que esto es como una sopa de letras. Es un poco ese rollo, ¿no? De hacerte un pasatiempo así sencillito. El segundo día ya iba toda la mecánica, pero tardé en pulir animaciones. Claro. Al final el pulido es mega importante y lleva muchísimo más tiempo de lo que parece. La diferencia entre que un juego parezca amateur y parezca así cerradito y completado es pulirla de Dios. Vale, vamos a darle el rating. Las mecánicas creo que están muy bien. El arte es sencillito pero funcional. La música ambientado muy bien. Narrativa, no hay. La adaptación del tema, de nuevo, la adaptación del tema creo que es un poco floja. Es de noche, no, no ves cómo cae la noche, no hay ninguna tal de que caiga la noche. En general, un juego, es que es un juego sólido. Son juegos sólidos, la verdad. Nada, nada especialmente destacable, pero obviamente tienes las restricciones de ser una sola persona. Pero es un jueguito del que estar súper orgulloso.
O sea que, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Venga, ¿qué más tenemos? Muchas felicidades, ¿eh? Por los juegos que estoy haciendo, que son espectaculares. Gracias por jugarlo. A ti por hacerlo. Yo he hecho el The Search of Nyx. Venga. The Search of Nyx. Vamos allá. Una sola persona. Dos personas, ¿no? Estoy viendo aquí. Vale, después del The Search of Nyx hacemos el Planetary Clicker, que tiene la palabra clicker. ¿Pero lo has hecho tú en Dorce, el Planetary Clicker? No sé si entre participantes de Llama y Visión de Túnel, pero ¿tú sabes la barbaridad que es desde fuera ver eso y saber que se ha hecho en días? Enhorabuena. Sí, sí. Sí, es espectacular. Espectacular. Son juegos súper sólidos. Sí, todo todito. A una semana sacar mi juego. buen descanso. Soy el de 100 Steps de la IDD. No estoy puesto. No sé qué juego me estás hablando. ¿Está en Steam o algo? Lo podemos mirar así todo rápido. Pero bueno, después comentamos lo tuyo después de este, ¿vale? Vamos a centrarnos un poquito en el The Search of Nyx. Vamos a descargarlo. Voy a aprovechar para borrar esto, que se me llena la carpeta de cosas. Vale, vamos allá. ¡Ole! The Search of Nyx. Juego por Ángel y Beto. Espero haberlo leído bien. ¡Mira aquello, Beto! Venga, empezar. Flechas, moverse. Z, correr. X, mirar por el telescopio. C, poner hoguera y dormir en ella. Por la noche, si tienes tres palos. Vale, no sé exactamente qué estoy buscando. Cuidado con los lobos. Vale. Queremos palos, ¿no? Vale, aquí tenemos un palo. Ahí tenemos otro palo. Ah, vienen los lobos. Vale. Vale, entonces, cuando cae la noche vienen los lobos. Y necesito, para poder pasar la noche, palos. Nope. Ahí hay un palo. Vale, les puedo hacer la 13-14 a los lobos. Y entiendo que ahora de día se echarán a dormir, ¿no? Vamos a esperar a que se acuesten. Venga, Mimir. No, hombre, no, a Mimir. ¿No se acuestan? Vale, ahora se acuestan. Vale, buenas tardes. Vale, ahora cuando se haga de noche ya puedo dormir para descansar. Y entiendo que recupero la energía, supongo. Esto me lo podía comer, ¿no? Sí, esto me da un poquito de energía. ¿Y esto qué es? Si no hay lobos, me puedo ahorrar dormir, ¿no? Me guardo los palos. ¿Dónde está tu noche? ¿Mi qué? Vale, no lo he entendido. ¿He ganado? ¿He perdido? Claro, el telescopio no lo he usado para nada, pero es que tampoco sabía qué estaba buscando, qué necesitaba. ¿Sí? ¿Sí de que he ganado? ¿He ganado? Vale, fantástico. Entiendo que teníamos que encontrar ese altar. Y lo hemos encontrado de puto rebote, ¿no? Vale, ¿y con el telescopio qué se hacía? ¿Ver en qué dirección estaba el altar?
Por enterarme, ¿eh? Ah, no, sí, pero un disgusto. Bien. Si usas el telescopio por las noches y miras las estrellas, puedes saber dónde estás. Prueba a ver qué hace el telescopio. Ya, lo he probado antes. Lo probaremos por la noche, a ver. Vale. El problema de utilizar el telescopio por la noche es que están los lobos. No sé cómo de grande es el mundo, pero... Vale, ahí tenemos... Tenemos un lobo que no me vea. Estoy escuchando algo, pero... No sé exactamente... Vale, tenemos constelaciones. ¿Pero qué hago con las constelaciones? Ahí tenemos... Ahí tenemos esta de aquí abajo. ¿No? Vale, esto me indica el cuadrante en el que estoy. Pero ¿dónde... ¿Dónde es...? ¿Cómo...? O sea, si leyendo esta constelación sé que estoy en este cuadrante de aquí abajo, ¿cómo sé dónde está el altar? Voy a dormir, que no he visto cómo es dormir. O sea que el altar está donde marca, pero ¿dónde marca el qué? Claro, yo entiendo. Ahora viendo cómo funciona esto, entiendo que lo he encontrado de putísima chorra. En la pantalla de inicio estaba la constelación. A ver, me voy a suicidar. El desierto te devoró. No, lo hizo un lobo. Vale, no estoy viendo la constelación aquí. Vale, bueno, más o menos me hago una idea ya de lo que es el juego. Vale, a ver. Igual ha tenido algunos problemitas de diseño, ¿vale? La idea de el equilibrio entre el día y la noche. Por la noche mira las estrellas para ver hacia dónde tienes que ir, pero cuidado con los lobos, y por el día consigue recursos. Hay como algunos conflictos, ¿sabes? Porque me estás diciendo que consigo recursos por el día para dormir por la noche, pero tengo que mirar las estrellas por la noche para saber a dónde tengo que ir. Pero esto tampoco queda muy bien explicado. Claro, no tiene ningún tipo de tutorial más allá del el control. Le he visto algunas cositas. Entiendo la dinámica. De hecho, se parece... La idea de mirar las constelaciones para descubrir el camino se parece a una de las ideas que barajamos en el equipo en el que yo estoy. Al final, optamos por otra cosa, pero la implementación sería similar, ¿no? El ir moviéndote por un sitio, ir mirando las estrellas, ver si vas por aquí o vas por allí. Pero creo que he visto como querer darle más chicha a lo que es el movimiento, añadiendo los lobos y los obstáculos y tal, se ha diluido un poquito por el camino. El tutorial está en nuestros corazones, son los amigos que hicimos por el camino, exacto. Pero está guay, está curiosete. Vamos a ver, mecánicas es donde he tenido más problemas. El arte es normalito. El sonido acompaña. La narrativa creo que no había demasiado. El tema creo que estaba bien traído, porque cae la noche es cuando tienes que ver las estrellas y tal. Está bien. Es mejorable, por supuesto, en muchos aspectos, pero está guay, muy buen trabajo. Save ratings, let's go. Y con esto vamos al Planetary Clicker.
No han tenido visión de túnel. Al haber hecho ellos el juego, han supuesto que la gente entendería muchas cosas. Sí, eso es inevitable que ocurra. Y los juegos de llama hay que hacerlos ultra fáciles para la gente que tiene menos experiencia. Y tú. Es que es lo que pasa con todos los juegos. La visión de túnel es pasa en los desarrollos más grandes. Imaginaos en una semana. Te pasas toda la semana jugando la misma cosa y haciendo la misma cosa. Nosotros casi tenemos problemas por eso. Porque un compañero el último día dijo: es que es muy fácil, no hay tensión y tal. Y cambió cuatro valores y tal. Y tuvimos que deshacerlo rápido. Generó el caos durante un rato. Ah, pues jugar. Nah, ha estado guay. Está guay. Seguid participando en jams y seguid dándole caña. Y de todas se va aprendiendo un poquito. Vamos al Planetary Clicker. Esto me da miedo, ¿eh? Juego hecho para la Indie Spain Jam 2003. El tema es Cae la noche y el subtema es la automatización. Planetary Clicker es, como dice el nombre, un clicker planetario. Clica planetas para recoger recursos, construye minas para que cliquen por ti, mejóralas y consigue suficientes recursos para sobrevivir a la muerte del sol. A sobrevivir la noche eterna. El juego está hecho con Godot y todos los assets, música, gráficos y todas esas cosas las he hecho yo. Espero que lo disfrutes a tope con la cope, dice. Venga, vamos allá. A ver. Click, change planet system view. Vale. Vamos a clicar, yo qué sé, este. Vale. Vale, al darle a planetas conseguimos numeritos de dos colores. O de tres colores, ¿vale? Vale, cada planeta me da recursos de un tipo concreto según una probabilidad, ¿no? Vale, si conseguimos 7. Vale, con esto ya tenemos algo que genera automáticamente números. Sí, perfecto. Vale, podemos hacer lo mismo para los otros planetas, ¿no? Vamos a pillar aquí. 30, 10 y 10. Vale, y le ponemos 1. Ah, me faltan. Eso es, ahí está. Vale, vamos a hacer al menos 1 en cada planeta. No entiendo muy bien los diferentes valores. Pero le damos este. Voy a parar la música que tiene la suya propia juego. Los asteroides son como las galletas. Vale. Ahí le damos a este. Empieza. ¡Pam! Damos 30. Es un clicker, gente. La cosa es clicar para conseguir cosas. Vale, aquí podemos determinar como la especialización, a lo mejor. Igual me renta centrarme en uno de estos. Si pillamos rojos. Claro, este no hace muchos rojos. Me interesa uno que sea más o menos equilibrado en la generación de. Este hace mucho azul. Este hace mucho azul. Este hace muy poco rojo. Este es equilibrado, vale. Aquí le podemos meter uno rojo. Y si pillamos unos pocos amarillos, podemos meterle uno amarillo. Con 50 rojos, podemos meterle uno azul. Vale, tenemos muchos azules. Entiendo que me interesa aprovecharlos para otras cosas, ¿no? Vale, de momento, claro, es que voy a ir a lo que. A lo que puedo permitirme, ¿no? Entiendo que me interesa generar de todos, así que. Supongo que querría especializarme menos en los azules.
Vale, gracias. Rojos no tengo muchos. Y ahora mismo puedo empezar a upgradearlos. Vale, este lo tenemos ya entero. Este azul les va a hacer muy bien. ¿Pero necesito tantos azules? Necesito más de los otros. Los rojos... me están faltando rojos a saco. Vamos a intentar compensar con un poquito más de rojo. Y ahora amarillo también me va a faltar. Vale, amarillo me está faltando. Vale, hemos potenciado la generación de amarillos y rojos bastante. Deberían igualarse ya mismo, porque ahora azul muchos no tenemos. Y ya mismo podemos empezar a upgradear, creo yo. Entiendo que estos son equilibrados, ¿no? Que generarán de todos. Upgrade. Vale, el upgrade ya nos vamos a los miles. Pero los cientos los hacemos rápido. Vamos a pillar más rojos y amarillos. Igual me sobra el porcentaje. Igual me sobra el porcentaje de este planeta genera tal o este planeta genera cual. Porque hay exceso mecánico. Hay como demasiadas cosas. Perfectamente podría ser: este te da rojo, este te da azul, este te da amarillo, estos te dan equilibrados, ¿sabes? Eso de 16% de tal, 15% de cual, lo único que hace es complicar esas decisiones iniciales. Y teniendo una cuenta atrás, pues eso es delicado. El amarillo estamos haciendo ahora a fuego. Vamos a mejorar alguno rojo. Mejoramos algún amarillo. De hecho, aquí podemos mejorar un poco todo. Vale. Necesitamos alguno que tenga un mayor porcentaje de rojos. Este. Vamos a mejorar los rojos. Y los amarillos. Azules generamos bastante. Esto genera de 10 en 10 a veces. Ya estamos alcanzando los miles. Vamos a mejorar azules. Vale, este es un muy buen sitio para azules. Y lo podemos subir de nivel. Y subir de nivel. Vale. Creo que ahora nos están faltando rojos. Pero aquí nos vamos a centrar en los azules. Donde tenemos más rojos es aquí y aquí. Pero había uno... este. Con 4.000 amarillos ya podemos mejorar esos rojos. Pero creo que me interesa tener rojos a saco en este planeta. Esta es nuestra fábrica de rojos. Y esta... no sé por qué hay tanto amarillo ahí. 7... 42. Vale, vamos a mejorar aquí el amarillo para tener más amarillos. Perfecto. ¿Se pueden quitar? Claro, la producción de azules
Mira, podemos mejorar una. Ahora nos falta producción de rojos. Mejoramos esta. Tenemos que ir todo el rato al que nos está faltando. De hecho, podemos empezar a subir todos a nivel... a nivel 2. Todos los que estén a nivel 1. Todo esto es gratis. La mayor producción de amarillos es esta. 10.000, no llegamos ahí todavía. Pero podemos subir de nivel este equilibrado y este azul. Y entiendo que hay algún amarillo, también rascaremos. Diez mil necesitamos para salir. Vale. Pues vamos. ¡Vámonos! ¡Ole! Te has ido del sistema. La noche no ha caído. Encuentra un nuevo hogar. Muchas gracias por jugar. Muy bien, muy bien, muy bien. Hemos ido bastante ágiles, la verdad. Me ha gustado. Es... a ver, los clickers son adictivos. Lo de poder seguir tocando después de esto es gracioso. Los clickers son muy adictivos. Lo que creo que tiene el problemilla este de haber querido concentrar mucha cosa, y se podría haber simplificado un poquito y el resultado habría sido más satisfactorio. No creo que sean necesarios tener tantísimos subsistemas. Es decir, si tenemos un sistema solar con 5 planetas, cada uno de esos 5 planetas tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre 4 y 10 espacios. Cada uno de esos espacios puede ser 4 cosas distintas. Y ese planeta tiene un porcentaje de 3 recursos distintos. Estás como creando muchas capas de complejidad que lo que dificultan es la entrada al juego. Porque una vez lo he entendido, es... este tiene un mayor porcentaje de azules, vamos a azules. Este tiene un mayor porcentaje de amarillos, vamos a amarillos. Este tiene un mayor porcentaje de rojos, vamos a rojos. Este es equilibrado, pues equilibrados. A la hora de la verdad, la forma de jugar es más simple que las mecánicas planteadas. Por lo que esas mecánicas podrían reducirse, podrían simplificarse para amoldarse a cómo va a jugar la gente. Si en lugar de esos porcentajes me pones, este planeta hace rojos, digo, pues vamos a generar rojos en este planeta a saco. Me hacen falta muchos rojos, pues vamos a darle recursos aquí. Si este planeta hace amarillos, lo mismo. Creo que ha quedado como muy, muy mezclado. Y la complejidad que añade no es real, ¿sabes? Es la sensación que me ha dado. Pero por lo demás, es súper vicioso. Tiene mucho kung fu. Los soniditos, los números, la UI, el cómo responden todos los botones. Parecerá una tontería, ¿eh? Pero que selecciones cosas y que se marquen. Que cuando le des al botón, además, haga como el efecto de que se aprieta. Todo eso, eso es un montón de... un montón de jugo, un montón de juice, como dice... como dice Ginchu, o Kung Fu, como dice Dubers. Que habrá llevado su tiempo. ¿Cuánto tardaste en tener la mecánica principal y cuánto tardaste en pulir todas esas chorraditas? La cosa es que si tienes que conseguir 100k, por ejemplo, no puedes jugar así. Pero gracias. Claro, como está planteado, lo que yo te estoy diciendo es rehacer partes del planteamiento inicial. Como está planteado ahora mismo, entiendo que tienes que concentrarte mucho más en esos ratios de aparición. Pero la realidad es que es un juego de jam. Tampoco estás pidiendo a la gente que haga 100.000. Le has pedido 10.000 para... y he llegado justito. Si buscas el min-max, entiendo que esos sistemas se pueden aprovechar de mil y una formas. Pero eso no significa que... como lo he planteado está bien porque tal. Porque la experiencia del jugador y el contexto en el que estamos es muy importante. Yo entiendo lo del time limit para meter el tema con calzador, pero ni el tema ni el límite del tiempo encajan. Yo habría hecho que explotar el sol adrede fuera el sistema de ascensión y fuerzas que... no, no, a mí me cuadra, ¿eh? A mí me cuadra, Pilax. Me cuadra... teniendo presente que es un juego de jam, que tampoco quieres que la gente esté jugando durante 3 horas, no puedes tampoco plantear un juego que dure 3 horas, a menos que sea grindeo absoluto, está guay la idea de un clicker contrarreloj. A mí eso me ha gustado.
Pero ha estado guay, ha estado guay. Me ha gustado mucho, la verdad. Me ha gustado mucho. Estoy atento ahí a lo que vas comentando, ¿eh? 2 días la mecánica y 5 en pulir. Ahí está. A ver, mecánicas, muy bien, muy sólido. El arte, muy bien, muy sólido. La música hace su trabajo, los sonidos están muy bien. Narrativa, no tiene. Adaptación del tema. Supongo. O sea, cae la noche eterna, el planeta explota y entonces es de noche. Pero lo que estás haciendo realmente no tiene mucho impacto. Es, parece un añadido más narrativo que no tal. Y en general, yo creo que es un juego, juego muy sólido. Juego muy sólido. Al principio necesitabas 1 millón de cada para salir. Toma. Y ha ido bajando hasta 10.000. Pues oye, muy bien ajustado, ¿eh? Es decir, muy bien ajustado porque tampoco quieres que la experiencia de juego sea frustrante y tener que repetirlo 30 veces. Yo he llegado a 10.000 justillo. Me faltaban unos días. También porque no me había dado cuenta que eran 10.000 lo de despegar hasta última hora. Pero no habría llegado a 100.000 y no habría llegado a 1 millón. Si lo repitiese... De hecho, podemos repetirlo. No veo por qué no. Vamos a intentar optimizar. Vale, me gustaría poder pausar el tiempo, pero entiendo que no es posible. Aquí tenemos uno que se centra bastante en rojos. Vamos a pillar unos cuantos. Igual para empezar me interesa centrarme en alguno que sea más o menos equilibrado. Este es amarillo, claramente. Este le falta un poco de azules, pero podemos meterle un equilibrado aquí, que vaya haciendo. Con... No tiene mucho azul. 17, 23. No hay ninguno que sea puramente equilibrado. Vamos a pillar unos azules. Pero aquel nos sirve de momento para empezar a plantear cosas. Vale, vamos a este. Este va a ser el equilibrado. Porque así lo he decidido. Vas a empezar a hacer un poquito más de azules. Para compensar que tiene menos azules. Dos azules y el resto equilibrados. Creo que con eso más o menos... Más o menos tenemos para empezar. Y ahora ya vamos a ir a la especialización a otros planetas. El primero que nos faltará será el azul. Vamos a ver a dónde llegamos, ahora que sabemos un poquito cómo va. Vale, ahí tenemos este sistema. Vamos a buscar el que tiene el porcentaje más alto de azules. 30, 19, 17, 23. No es ideal, pero es lo que hay. Ahora nos van a faltar amarillos, que van a venir aquí. Nos están faltando rojos, que van a venir 36, 17, 8, 55. Este es el que tiene más rojos. Amarillo es lo que menos dan. Damos más amarillo. Un poquito de azul me anda faltando. Vale, ya mismo podemos subir alguno de nivel. Me ha dado la sensación de que el salto de nivel es importante. Esto es súper amarillo.
Y me va faltando más azul. Está bien pensado que el recurso que menos necesita la especialización de un color es el de ese color. Eso está muy bien traído. Ahora me está faltando azul, pero yo creo que ya podemos upgradear alguno. Igual al rojo llego justo. Metamos más rojo. Y esto nos da amarillo a saco. Pero también me hace falta un extra de rojo. Vale, quiero mejorar los azules. Mejoramos el primer azul. Esto pasa de 1 por segundo a 10 cada 0,8. Vale. El escalado es bastante top, la verdad. Vamos a hacer lo mismo con algún amarillo. Un poquito más de azul, por favor. Vamos con el primer amarillo. Amarillos, creo que van a hacer falta más todavía. Están faltando azules. Amarillos. Rojos. Ya mismo podemos empezar a subirlos todos a nivel 2. Azules. Vale. Nos interesa hacer algún salto ya al siguiente tier, pero no llego a 4000 ni de broma. Los equilibrados podemos subirlos bastante gratis, ¿no? Sí, porque no requieren de tantas cantidades. Son 200 de todo. Vale, tenemos todo a nivel 2. A nivel 3 primero creo que el azul. El rojo es lo que más tenemos. Vale, con eso multiplicamos bastante la producción de rojos. Vamos a hacer lo mismo con el amarillo. Los rojos necesitan extra de amarillo, los azules necesitan extra de rojo y los amarillos necesitan extra de azules. Eso está muy bien pensado. Muy bien pensado. Diseño de juegos de mesa ahí, bueno. Vale, vamos a hacer la misma jugada, ¿no? Que subirlo todo a nivel 3. Me quedo sin tiempo. Me daría la vida en un juego como este poder pausar.
Poder pausar me daría la vida. Vale, todo eso a nivel 3. A ver, tenemos espacio que podríamos añadir, pero... Estoy pendiente de la cuenta atrás, ¿eh? Catorce. Once. Nueve. Siete. Seis. 5, llegamos a 100.000, 4, 3, 2, 1, 100.000. Vale, hemos hecho 100.000, súper, súper justito, pero hemos hecho 100.000. Súper, súper, súper justito. Pero ya, está bien, ya está bien. Le veo el intríngulis a la forma en que se interconectan los recursos y tal. Un botón de pausa me daría la vida, porque hay que hacer como muchos cálculos al inicio. Hay que ver cómo es el sistema, dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que hacer en cada uno de estos sitios. Eso además solo lo puedes hacer de forma medio correcta a partir de la segunda partida, porque la primera es el caos absoluto de no saber qué está pasando. Pero muy, muy bien llevado, un jueguito cuco, adictivo, como son todos los clickers. Una maravilla, muy bien hecho. Volve, volve, volve. Está valorado ya, ¿verdad? Lo he valorado. Sí, valorado está. Hemos hecho 100.000, estoy contento. Al final las jams es complicado explicarlo todo, pero está muy muy guay, sí. Sí, sí. A ver, llevamos 1:51. Hemos podido jugar a muy poco, realmente. Hemos jugado al 303, al Monster Sacked. Y... le hemos jugado más. Al Search of Nyx, al Constellaria, al Planetary Clicker, 303, Monster Act, al... y a uno más, ¿no? Hemos jugado. Al Night Mode, sí. Están chulos. Están muchos, están chulos. Tres noches de radio, please, que es cortito. Venga, va, tres noches de radio. Tres noches de radio, después jugamos al que he diseñado yo. Y ya plegamos. Lo hemos hecho mi chica y yo. ¡Ole! Venga. A ver. Vale, la fuente es importante, gente. Tiene que ser legible, ¿eh? Estas fuentes así que encajan guay, pero después cuesta leer. A mí me duelen un poquito. Si no, si las tres últimas noches de Radio Mutante, un juego de estética noventera y postapocalíptica, en el que tus decisiones te llevan a 5 diferentes finales. El juego ha sido desarrollado para la Indie Spain Jam 2023. En tan solo 4 días. Nos apuntamos tarde, como siempre. Bien hecho. Controles. Usa el ratón para interactuar con el entorno o presionando el móvil. Se recomienda usar el navegador Chrome, sin problema. Equipo. Y está la pareja. Agradecimientos especiales a gente que lo habrá probado y tal. Chachi. Venga, vamos allá. Venga. Hola, 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 mutantes, y buenas noches. Yo soy Mariano el Mutante, que te trae las noticias más frescas cada anochecer. Y yo, Calambrazo, el micro más consciente de vuestros problemas. Hace una preciosa noche, no se prevén lluvias de ácido y las topopalomas ya están migrando a climas más cálidos. Hoy amanecerá sobre las 7:15, así que acordaros de llegar antes a vuestros refugios si no queréis morir arrasados. Dejadme que encienda la luz, os ponga algo de música y elija una noticia para vosotros. Vale, luz. ¿Noticia? No, primero música. ¿Primero música? A ver, ovni avistado. Un ovni se ha estrellado contra
Tantaculete, una de las ciudades más importantes de la región de Páramo Manchado. Increíble hallazgo multiarqueológico. Increíble hallazgo multiarqueológico producido en una antigua fábrica de micrófonos. Las piernas del famoso líder mutante Crujehuesitos intactas. Se cree que la leyenda de su muerte en un accidente puede no ser cierta. Un satélite espacial ha dejado caer una enorme cabeza nuclear sobre la ciudad de Tentaculete. Las fuerzas del desorden nos indican que no hay de qué preocuparse por ahora. Vale. No había puesto música. ¡Ah! Otro trabajo bien hecho y ahora a dormir antes de que amanezca. ¿Dónde están mis pastillas? Vale, la música. Pastillas. Vale, está pasando días y noches como muy rápido. Hola, 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 mis queridos mutantes. Hoy la gente amanece dividida entre los detractores de mover la bomba por si explota y los grupos de poder que quieren no moverla para amenazar a la población con hacerla explotar. En fin. Los dos bloques se han dado a llamar el Frente de Movilización Nuclear y el Frente Nuclear Movilizado. Muy bien gestionado. Los podrán distinguir por el color de sus tentáculos. Vale, elegimos otra noticia. Otro trabajo bien hecho y ahora a dormir antes de que amanezca. ¿Dónde están mis pastillas? Vale, ¿y esto? Hola, mutantes. No sé cómo decir esto. Hoy, mi amado jefe y señor Crujehuesitos, antes conocido como Calambrazo, les dará una estupenda noticia. Y yo me tomaré unas cortas vacaciones para visitar a mis padres en el cráter central. Y eso. Hasta luego. No he entendido muy bien qué ha pasado ahí. Otro trabajo bien hecho. Y ahora dormir antes de que amanezca. ¿Dónde están mis pastillas? Pastillas. Final 4. Crujismo autoritario. El carismático líder de masas, antes conocido como Calambrazo, ha resultado ser un antiguo señor de la guerra y ahora gobierna con mano dura. Aún te quedan otros 4 finales por descubrir. Ha estado curiosete. Algunas cosas no las he entendido, pero me flipa la estética, me flipa el rollo postapocalíptico, un poquito Dune of the Monkeys. Está bastante, bastante guay. ¿Las noticias van cambiando según la que hayas escogido antes? No lo tengo claro. Supongo que sí. ¿O no? ¿Porque eran 3? No, no me he enterado muy bien de eso. Pero está cuco, tío. Habéis hecho un trabajo súper, súper chulo. Me flipa el setup de una radio mutante, donde, por lo que sea, además el micrófono tiene conciencia propia. Y entiendo que lo que hay que hacer es seguir ciertos órdenes en las noticias para conseguir un final u otro. ¿Lo he entendido bien? Según elijas la noticia, modificas la historia. Vale. Es que, ¿sabes qué ha pasado? Al principio había 3 noticias y he elegido una y después solamente había 2 y ni las he leído. O sea, no, no he leído esas noticias porque como hemos pasado de 3 a 2, asumía que esas 2 noticias eran las mismas de antes. Entiendo que eso ha hecho que se vaya por un camino concreto sin darme ni cuenta de qué estaba pasando. Eso ha sido fallo mío. Está basado en Don't Press the Button. Vale. Vale, mola, mola. Mola, está muy cuco. Está muy cuco. Vamos a valorarlo. Las mecánicas sólidas. Muy, muy sencillas. De hecho, lo voy a bajar un puntito porque realmente es. A nivel mecánico, una aventura gráfica es muy simple. Es clica aquí y ya. El arte me ha gustado un montón. La música funcional. La narrativa ha estado muy bien. Me mola el presentador de radio y la. Y el colega del micrófono. La adaptación del tema. Un poco floja, porque cae la noche, pero podría haber sido se hace de día, ¿sabes? Y el tema se habría aplicado de la misma forma. No, no estoy viendo O sea, no estoy viendo un peso en el hecho de que se haga de noche. Y en general, creo que es un juego sólido. Juego muy chulo. Hecho esto, ¿yo puedo jugar al mío? Creo que sí, ¿no? Ay, yo lo tengo muy aburrido, pero. Lo hemos cogido como tiempo en vez de noche, un poco. Pero bueno, ha estado muy bien, ha estado muy bien. Vamos ahora. Ahora, la cosa está que yo voy a ver solamente las cosas malas. Pero yo he trabajado en este de aquí. En Boogie Nights. Vamos allá.
Esto lo añadimos al tema ahora, en plan, por aprovechar el nombre. Creo que si me pongo aquí, no molesto mucho. No tengo muy claro por eso. Musicón, totalmente. Algunas cosas no hemos tenido tiempo de apañarlas como gustaría, pero al final cosas de jam. Como lo que vais a ver ahora, que va como a 2 FPS. Que es esta transición de aquí. Pam, 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 pam. Eso tendría que ir mucho más fluido. Pero no ha podido ser. ¡Tú! ¿Qué miras? Tranqui, que no muerdo. Bueno, sí, pero ya me entiendes. Esto no sé cómo se lee. Lo. Es un poquito cringe, pero también es el rollo del juego. Ha venido a presenciar cómo cae, ¿verdad? ¿Cómo que de qué hablo? ¿Que quién soy yo? ¡Ja! Soy Josechu Pasangre, el mejor bailarín del mundo. Llevo 7 años esperando este momento. He entrenado día y noche sin descanso, perfeccionando mis precisos movimientos, mejorando mis delicados contoneos de cadera. Y al fin ha llegado el día. Hoy haré caer al rey de la noche. ¿Es tú literal? ¿Qué dices? ¿A dónde te crees que vas? ¿Dentro? ¿Dónde voy a ir? Tú no pareces muy avispado, tú. No tan rápido. ¿Dónde está tu licencia de baile? Aquí está el ¿cómo se dice? Esto que tiene este personaje de color azul tiene un nombre. Que no me sale ahora. El outline. Aquí por alguna razón se ha derramado. Y no lo pudimos arreglar. Se queda así, ya está. ¿Licencia? Yo no necesito licencia, soy el mejor bailarín del mundo. Contorno, gracias. Ya, y yo soy Rapunzel. Aquí no entra nadie sin licencia. Este es un establecimiento exclusivo. Solo los mejores tienen derecho a pisar esta pista. El mismísimo rey de la noche baila aquí cada noche. No voy a dejar pasar a cualquier Mindundi que cree que sabe moverse. ¿Mindundi? Si quieres pasar sin licencia, tendrás que bailar contra mí. Ahí está. El tutorial no lo podemos saltar así rápido porque sé jugar. Pero básicamente tenemos que golpear los bichos cuando llegan a la línea. Es un juego de ritmo. Con eso subimos el mojo. Y al subir el hype. Mojo es como se ha llamado de forma interna durante toda la partida. Cuando tengamos alto, tenemos que dispararle ataques de baile a él. Para hacer que el público nos quiera más a nosotros que a él, ¿vale? Si dejamos que pasen, empecemos a perder. Esta barra es como la del Friday Night Funkin'. Este es un poco el rollo. Vamos allá. ¿Listos para el musicote? Alto temardo. Compuesto y grabado para la jam, Cuidado. Se viene. Resulta que era un furro. Las animaciones de este personaje son la polla. We'll be right back.
Estamos dominándole, by the way. Nos la barra casi a tope. Y ahora se viene. ¡Ah! Fallé. Altísimo temazo. Oh, está, si está Chumpo por aquí, ¿qué tal, Chuso? Sí, en este es el que he trabajado yo de diseñador. 12 personas en el equipo. Y bueno, como podéis ver, unos artistazos y un puto músico. Bueno, y programación, qué coño. El que menos ha hecho ahí. Al final he sido yo. Los programadores, unos magos del código. Dice, no puede ser, yo, Canino Bravo, derrotado por un sin licencia. Que conste que te avisé, nadie supera la magia de mis pasos. Y ahora, si me disculpas. El animador es Mickey de Farland, sí. Un trato es un trato, adelante. ¿Has probado el nuestro? Hostia, no sabía que participaba, Chuso. Acabo este, dime cuál es y lo juego. En las punches donde se ha regalado Andrea, que es quien ha escrito todos los diálogos. Lo siento, te he fallado, madre. Ya estamos dentro de la discoteca. Vibe check. Tú tienes main character energy. Te reto a un duelo de baile. Ahora no tengo tiempo. Voy a la zona VIP a buscar al rey de la noche. Mírame es. Vale. Vale. A la que acabe este me voy a ese de cabeza, Chuso. Cap, tienes miedo, ¿verdad? Porque me ha reconocido. ¡Slay! ¡Facts! ¿Reconocido? Espera, ¿tú eres Cinderella? ¿Qué haces aquí tan tarde? Son pasadas las 12. Este personaje nació como una versión de Cenicienta, pero igual se ha perdido un poco por el camino. Sigue teniendo las referencias y tal, pero valid. Sobre las 12 se me suele arruinar el outfit y ya no puedo más con los tacones. Pero eso no me detiene. Period. Gary Queen. Snaps. Eso está muy bien. Es verdad que tienes muchos followers. Y tus bailes suelen convertirse en trend. Sales. Acepto este desafío y se viene otro huge W para mí. Vamos allá. Este tema, pues no tiene absolutamente nada que ver con el anterior. Los tres temas son muy diferentes. Donut Droid se ha sacado la chorra. ¡Ay! Que hemos dejado algunos espacios un poquito más grandes. Porque después se vuelve más. Más frenético. Y además es mucho más fácil fallar. Es que, ¿qué animaciones? ¿Qué se ha sacado de la chorra? Se viene. Thumb, thumb.
En principio ya lo tenemos, ¿eh? Pero aquí he fallado mucho más que en el anterior. Me cago en la leche, ¿para qué hablo? Ya está, ya se ha cansado. ¡Ole! ¡Qué vergüenza! Vaya el Big Mat, pero Wig Snatch, tío. Y ahora, si me disculpas, Gotha Blast. Stay up y no se te ocurra borrar el vídeo. Let's go. Vamos al enfrentamiento final. Ahí está, el Rey de la Noche. ¡Rey de la Noche! Te he estado buscando. ¿Qué pasa, loco? Aún me queda de todo. ¿Qué quiere? ¿Un par de litros? Toma, hazte un pleno. Toma, coqueta. O espera, mira. A ver si me quedan tranquis aquí. ¿Es que quieres tranquis? No te buscaba para eso. He venido a retarte a un duelo de baile. Pim pam, toma la casitos. Esto es lo más bonito, que es polen. Topa adentro. Para que luego lo saque el viento. ¡Uh! ¡No me ignores! Me lo debes. Tú y yo nos enfrentamos aquí ahora. Veo que vas en serio. Quieres retar al número uno del barrio, de acuerdo. Pero yo elegiré la música. Lo fliparás con los adagios, las armonías, los tempos, los alegros. Yo sé que me alegro de haber conocido al cabeza ese que hizo el tema. Lo conocí cuando aún yo estaba vivo. Suficiente parloteo, vamos a bailar. Perfecto, coca y queta, voltereta. Compas, poned el subwoofer a tope, que lo pete ahí al máximo. Venga, vamos allá. Es que vaya temazo, tío. ¿Cómo se ha sacado la chorra Donutroid, de verdad, eh? Ah. Siempre se me escapa alguno en esta sección. La puse con un puterío y después lo pago hasta yo.
¡Ole! Estaba súper, súper focus. Las bolsas de hierba bailando son una cosa increíble. Ya, el otro son bongs, tío. Las animaciones de los... Originalmente, íbamos a tener enemigos especiales, ¿vale? Vamos a tener lo que son las notas normales, que no hacen nada, y después enemigos que a lo mejor lo golpeas y salta hacia atrás, y que lo tienes que golpear de una forma concreta, como un poquito más de vidilla. Pero tuvimos que recortarlo a medio desarrollo porque eso se nos iba de scope. Así que todos los diseños que teníamos de enemigos los juntamos a cada uno de su rollo, los emotes para la TikToker, las cosas de droga para el Rey de la Noche, y las cosas de furros, pulgas y bolas de pelo para el segurata. Y quedó cuco. ¿Pero cómo puede ser? ¿Yo el derrotado? ¿Te ríes? Esto no va a quedar así. Aquí hay gente. Ya lo he dicho, aquí hay gente muy peligrosa. Y esto no va a quedar así. Anda, no te pongas así. Si sabías que este día llegaría. Yo mismo te lo juré. ¿Cómo? ¿Pero tú quién eres? Te lo prometí el día que nos abandonaste a mamá y a mí. Nos abandonaste para irte a bailar por el mundo. Ese día juré que te quitaría lo que más querías. Llevo practicando desde entonces. ¿Josechu? ¿Eres tú, hijo? ¿Cómo has crecido? Y te has hecho bailarín. Estoy orgulloso, hijo. ¿Orgulloso? ¿De verdad? ¡Oh, papi! ¡No! Espera, no me embaucarás con tus palabras. Tú ya no eres mi padre, ni eres el rey del baile. Ya no te queda nada. Has caído, como la noche. ¡Ole! Sí, sí. Andrea se ha regalado con referencias, puns y chistes a saco. Ha estado gracioso, la verdad. ¿Vas a jugar a otros juegos después? Llevo 2 horas y cuarto. Voy a jugar el de Chuso, que está por aquí. Con ese ya cerramos. ¿Es final bueno? Sí, hemos ganado. No hay finales alternativos. Es o ganas o pierdes. Pero esto es... ¿Qué os parece? Pues se puede elegir el nivel por si quieres jugar alguna de las canciones concretas. Y salir. Que si le dices, tío, estás en la web. Solamente cierra la ventana. Si juegas en la versión web, te sale este mensaje. Si juegas en la versión normal, se cierra el juego. Y esto es... Ya os digo, se ha regalado Donut Droid. ¿Yo puedo valorar a mi juego? No. Claro, obviamente le daría 5 estrellas en todo, ¿no? ¿Cómo se llamaba el de Chuso? Lo he puesto antes y no me acuerdo. A ver si lo encuentro. Mírame, es... Vale. Mírame. Mírame, venga. Y esto lo habéis hecho... ¡Qué de peña! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 personas. ¿Qué has hecho, Chuso, tú? ¿Cuál ha sido tu función? A ver. Jaibabwan, ciclista indio de 57 años, estuvo 10 horas, 44 minutos, 5 segundos pedaleando sin parar. Recorrió 202 con un kilómetro. Es una cifra patética que un nuevo corredor está preparado para superar, pase lo que pase. Bájatelo que el navegador no soporta el rumble del mando. El diseño, a fuego, tío. No hay la meta de Cyborg. Vale, me lo descargo. Esto es una historia real, mola. Descargo y vamos con mando. Segundito. Tengo 1 millón de USBs hasta que necesito uno. Entonces saco todos menos el que me hace falta. Este es. Por favor, compre su licencia de WinRAR.
Paga el WinRAR, Eric. Piri, 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 pim, pim. Piri, tu. Vale, esto lo ponemos aquí. Ahora cambio, ¿eh? Que no tengo nada así raro, pero por si acaso. Vale, ahí estamos. Venga, los cumplo los dos. A ver si me detecta bien el mando. Qué intro más guapa. Y todo al beat, cada sonido. Vaya, por Dios. Tenían que llegar los zombies. Vale, vamos a ver. El control es extraño. Vale, entiendo que tengo que ir en alguna dirección. Tengo que sobrevivir. Sobrevivir para superar el récord de este señor indio de 57 años. Imagino. Vale, pues tenemos que hacer la del modo zombies del Call of Duty, que es irlos agrupando. No sé si puedo disparar o hacer algo con ellos. Vale, esto es para derrapar. Ah, amigo. Vale. Vale, cuando estoy derrapando parece que soy vulnerable, imagino. Pero no estoy viendo necesidad de derrapar ahora mismo. Es decir, si el objetivo es sobrevivir, esto parece un plan bastante sólido. Sé que estoy en una zona circular y los estoy agrupando todos en un bloque enorme. Así que mientras se vayan quedando ahí y solamente tenga que esquivar dos o tres, no debería tener muchos problemas. Empieza a haber más murciélagos de estos. Ahí igual sí que voy a tener que derrapar con estos. No sé si estoy haciendo algo mal, ¿eh? Vale, yo no debería mirar el chat. Van agrupando, ¿no? Sí, están todos en el centro. Amigo, vale. Vale. Entonces me interesa ir despejándolo. Pero si no los despejo, no sé si afecta al spawn. Igual la forma más segura de jugar es dejarlos todos juntos en el centro. Pero vale. Ok. Entonces me interesa agruparlos y quemarlos en bloques. Esto no sé qué hace. No me fío. Su comportamiento parece similar al de los demás. Es que es muy risky, el movimiento es risky. Y se está reduciendo el escenario. Claro, no puedo tocar fuera. Vale. Ok. Ya lo pillo. Estos son súper básicos. Y parece que se me ha bugueado el...
Se me ha bugueado el... la vibración. Vale, ya está. Vale, quiero ver qué más hay. Vamos a agruparlos. Y los mato cuando haya una cantidad que se me empiece a ir de las manos. Si el objetivo es que este hombre vaya en bici, vamos en bici con él. Me gusta mucho la cámara de la esquinita. Me recuerda a la cámara de los soldados de... bueno, de cualquier unidad del StarCraft. Que realmente no la necesitas para jugar. Por lo menos no he visto que haya ninguna mecánica realmente atada a la cámara. Pero como que te da contexto. Y eso mola. El control a la que le pillas el truco... súper... súper suave. Y el músico te acompaña, que da gusto verlo. Vale, ya empiezan a venir los murciélagos. Mientras no me vengan en la misma dirección en la que estoy yendo yo, no hay mucho problema. Porque tiene una trayectoria recta. Las paredes ni las toquemos, que son el mal. Y a ver cómo lo hacemos cuando tenga tan poco espacio que no me dejen vivir los enemigos. Vale, lo voy dominando. ¡Ah! Me estoy llevando muchas hostias. A la que dejo de jugar safe, me llevo hostias. Pero cada vez hay menos espacio, o sea que me voy a ver obligado a derrapar. Vale, esos tienen escudo, eso es lo que brilla. No, voy de cabeza. El problema ahora es que tampoco tengo mucho espacio para derrapar. Oh, se está abriendo el círculo, dámelo. Pensaba que se quedaría así todo el juego. ¿Sabéis que me recuerda mucho la estética, la ambientación del juego? Parece un juego de Brainwash Gang. Que igual es uno de los mejores cumplidos que se le puede hacer a un juego. La música, la estética, la iluminación, el efecto que tiene la noche. ¡Ah, puta! También que esté el Laika relativamente pronto de su lanzamiento. Igual ayuda. ¡Oh, la música! No quiero que me maten, quiero seguirla escuchando.
¿Qué temazo? ¡No! ¡Ah! ¡Puta! ¿Desde dónde reinicio? ¿Desde el principio? ¡Ah! Tío, voy a estar la de Dios aquí. No, no sé muy bien cómo va el tema de los golpes. Es un número concreto de golpes? ¿O son múltiples golpes seguidos? ¿Cómo va lo de los golpes? El primer golpe es gratis y te dan el segundo, te matan. Vale, te tienen que dar un segundo golpe cuando tienes la pantalla en rojo, ¿no? O sea, si ahora me dan, me muero. Vale. Vale, vamos a intentar hacer... Este es el último intento, ¿vale, gente? Vamos allá. Esta es la buena. A lo mejor para otro lado. Sí, he derrapado unas cuantas veces, gente, pero ahora quiero pasármelo. Y creo que la forma más safe es no derrapar, o derrapar lo mínimo imprescindible. Ahora, al principio supongo que tengo algo de margen, ¿no? Es que es mega risky. O sea, luce que te cagas, derrapando, pero... Pero creo que la run pacífica es the way to go. Parapa derrapa, hostia, qué buen nombre. Qué buen nombre. ¿Qué pasa al completarlo, Chuso? Me quedo ahí con las ganas, tío. Mola un montón. No sé si hay algo especial, algún demonio más tocho. Pero qué juego más chulo, tío. Mola un huevo. Es invencible después del derrape. Sí, pero no durante el derrape. Durante el derrape vas más lento. Atacas por detrás, pero eres vulnerable por delante. Y para que el efecto por detrás tenga sentido, tienes que estar rodeado de enemigos. Por lo que esa pérdida de control y esa vulnerabilidad hace que no... El riesgo-recompensa creo que no me vale la pena. No es tan risky, ¿eh? Tienes para controlarlo preciso o fino, pero hay que aprender derrapando, claro. No puedes controlar el derrape. Claro, igual ahí ha habido un pequeño problema en lo que me presentas al inicio y lo que me pides después. Porque esa intro tan de puta madre con la cámara tirando hacia atrás todo al ritmo de la música y el tío yendo en bicicleta, parece que lo que me pide el juego después es que vaya en bicicleta. ¿Y qué he hecho? Pues ir en bicicleta. O sea, he visto el cartel de aprieta esto para derrapar y tal, pero pensaba que era algo de movilidad, más que un ataque y el core del juego. Pensaba que era en plan, rollo, si te vienen muy fuerte, pues derrapa un poco y puedes hacer esto. Ahora que he hecho 3 o 4 derrapes, he visto un poco cómo es, ahí está la chicha de lo que es el control. Pero como que el tono del juego me pide una cosa, pero después las mecánicas me piden otra. Es la sensación que me da. El arco del derrape no es el mismo en función de cómo muevas el stick. ¿Te puedes quedar así infinito? No, vale. Entiendo que lo que sí se puede hacer es explotar al máximo este arco, ¿no? El arco más cerradito. Una forma en la que habría reforzado yo este feedback sería haciendo que si derrapas el contador va más rápido. Que no tiene ningún puto sentido. Pero eso me animaría a jugar de esta forma. Porque esto es claramente mucho más divertido que dar vueltas. Pero si lo que quiero es ganar, esto es infinitamente más arriesgado.
porque me vienen de la nada, no veo los enemigos con el caos del fuego. O sea, es súper divertido, pero... Que a mí me has hecho un derrape un poco raro. Vamos a ver si con esta técnica. Yo he dicho último intento y he hecho ya varios más, ¿eh? Eso también es muy buen... Muy buen cumplido. Pero coño, es que quiero ver qué hay. Tengo que intentar que los derrapes, o sea, que la explosión final sea en alguna zona controlada. Vale. Es que es mucho más risky, mucho más risky. Venga, último intento de verdad de la buena. Que yo iba a hacer 2 horas, llevo 2 horas y media. Vamos a hacerlo de Pacific Way. Y espérate. No tenemos pausa. ¿Puedo hacer esto? ¡Ah! Dios, que justo. Es para que veáis la cámara, que me he dado cuenta que la estaba tapando. Creo que me va mejor para el otro lado. La ruta pacífica. Hemos venido aquí a movernos, a ir con la bici y lo que ocurra alrededor, pues nos da bastante igual. Estamos de chill. Somos mi suegro un domingo andando por la montaña con la bici. Tendrías que verle los gemelos a mi suegro. Es como una alita de pollo tamaño persona. No tiene ni una gota de grasa. Unos gemelacos como los que debe tener este señor que estaba pedaleando. ¿Se van añadiendo instrumentos a la canción conforme avanza el tiempo? Porque esa percusión no la escuchaba antes. Sí que la voz entra en un momento concreto, pero no sé si son todos los instrumentos que se van añadiendo o no. Estoy preguntando cosas, después miro el chat y lo pago caro. ¡Ah, puta! Igual hasta me renta tanqueármelos esos. ¡Ah, puta! Según cuánto aguantes la música crece. Mola, mola. Venga, vamos bien, vamos bien. Sí, ahí está, ahí ha entrado otro instrumento. Vamos full pacífico. No quiero matar ni uno. Tampoco quiero tocar las paredes, que son el mal. Si me veo obligado, pues tendré que matar, pero... Intentaremos que no. Ahora es la parte más tensa. Justo a la mitad que se cierra esto. Y empiezan a aparecer los de los escudos. Si me mantengo muy enganchado al bordecito, puta,
Ábrete, ábrete. Ábrete. Por favor, te lo pido, ábrete. Se abre, let's go. Ruta pacífica. Se viene. Ahora vienen los que tienen como murciélagos alrededor o algo así, que es como un círculo. Voy a no mirar el chat un rato, gente, me tengo que concentrar. Últimos 50 kilómetros. Cerrando otra vez. ¡No! Voy a tener que derrapar. No quiero, es la ruta pacífica. Son mis panas. Y además algunos de esos panas llevan escudos. No sé ni cómo se comportan los de escudos. No me obligues, Chuso. No me obligues a hacerlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal! Igual si hubiese hecho el derrape a la inversa, a lo mejor. ¡Ah, qué tensión! ¡Qué tensión! Está cerca, ¿eh? 182. Está cerquita, cerquita. Está cerquita, cerquita, cerquita. Pero bueno, es lo que hay. Ha estado muy bien, la verdad. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Esto estaba en el modo ventana. Pam. Pues vamos a valorarlo. A ver, mecánicas creo que le daré un 4 porque creo que me falta ese no me salen las palabras. Ese refuerzo a querer derrapar, porque claramente derrapar es la forma en la que queréis que se juegue. Pero salvo el final del juego donde hay tantos enemigos y es tan estrecho que no se puede avanzar, como que el resto del juego se puede hacer simplemente con la ruta pacífica. Por lo demás, súper súper chulo, y el feedback derrapando con el fuego y tal, los efectos, es una barbaridad. El arte espectacular, el sonido espectacular. La narrativa muy bien. Porque no dice apenas nada, pero esa intro que tiene al inicio es muy la polla y te queda bien claro todo, ¿sabes? Eres un pavo que va en bicicleta y ha estado toda la vida entrando en bicicleta y se ha ido el mundo a la mierda. Y lo explica sin decir una sola palabra, o sea que GG. La adaptación del tema igual es la que es un poco más floja, porque no estoy viendo cómo cae la noche. Simplemente es de noche, sé que se va el mundo a la mierda y es de noche y tal. ¡Ay, pazos! Muchas gracias por esa raid. Estoy a punto de plegar yo también ya. La adaptación del tema yo creo que le voy a poner un 3. Y si igualásemos esto, 4 de 5. Muy bien, muy buen juego. No sabía, Chuso, que tenías interés en el mundillo del diseño. Ha estado muy bien. Juego muy... A ver si os lleváis, si rascáis algo, algún premio.
Ah, que me ha gustado un montón. De hecho, me lo voy a añadir a los favoritos. Tenía que haber hecho lo mismo con el Planetary Clicker. A tu collection. Voy a fuego y no miro atrás. Esa es. Pues a favoritos que se va. Y con eso, gente, me acaba de hacer una raid, pazos, muy de puta madre, bienvenidos todos, pero yo es que me iba a ir ya, así que igual aprovechamos toda esta gente y nos vamos todos a hacerle una raid a otra persona. Hacer jueguitos y full diseño, sí, a tope, tío, pues ya charlaremos con calma. Hablar con gente que le mola el diseño de juegos es mi mierda. A reseñas, venga, barra raid, reseñas cortas. Os vais con Enrique Reseñitas. Y yo creo que me voy a comer y esas cosas, porque son casi las 2 y probablemente Laura habrá hecho de comer. Yo normalmente plego los streams a la 1, pero entre pitos y flautas se ha alargado muchísimo. Muchas gracias por acompañarme este ratito. Habéis hecho todos unos juegos muy chulos, de los que estar muy orgulloso. Y a ver, Chuso, si tu juego queda entre los 25 mejores, que no lo dudo, a ver si nos vemos en Málaga. Asumiendo que el mío también esté ahí. Nos vamos a ir a la entrega de premios y nos reventamos la noche. Que vaya muy bien, gente. Hasta luego. Un besito a todos.